Ok. Ya llegamos, díganle buenas tardes a la gente. Buenas tardes, ¿cómo están? Ahí viene mi tía. Soy Brian y mi nombre es Brian. Hola, yo soy Kendra. Mucho gusto. Hola, yo soy Kendra y mucho gusto por estar aquí. Y compartan. Te faltó aventar la cerveza. Y soporte. Sí es cierto. Te faltó eso. Enséñale tú, Brian. Mira, ya sí. Hola. Y soporte. A ver, dile. ¿Cómo hola, es? Hola, buenas tardes. Y luego ya. Le mandamos un corazoncito y luego le damos así. Y soporte. A ver, corazón. Y soporte. Ay, no me habla coño. Salió bien perra. Sí. Mira, ya vienen. Allá vienen tus papás. Sí. Qué bien, pues ahorita vamos a aventar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Maquillarme. Maquillarme. Que vean cómo... Porque ya andabas maquillada, pero. Buenas tardes. Buenas tardes, oiga. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ya mejorcito. Andaba ya pintada, pero. Se despintó. Sí, pues si no, qué chiste tiene. Nomás que yo miré para allá y pensé que vendían ropa, pero no, es que están de... Los es tenis entender. Que... Mira. Ay, ¿y esos dónde o qué? Esos no, se los compró mi esposo. No le digo qué compró. Son los de la graduación, me los llevé. ¿Ahora en la graduación? Sí. Ah, el pantalón que trae Brian. Ese no, antes no salía de él, era la cada 8 días. Cuando iba a las fiestas, ese pantaloncillo. ¿Ah, siempre el de las fiestas? Sí, es todavía. ¿Ah, todavía? Pues no hay otro. Tengo uno nomás. Que, ¿de quién se pidió? Ahí estaba en la ropa. Yo creo que era de un primo y ya me quedé. Pero ya no es que era. Es el de siempre. ¿Lo arreglaste o así era? No, así es. Se me ve todo. Y soporte. Y soporte. Soporte. ¿Y la playera también era de las fiestas o? Sí, también es. Es blanca. Pero tampoco me. Esa un día le dio muchos, mi tío va, te dio como una. Mi tío Pini. Sí. ¿Todas igual? No, de muchos colores bajas. Sí, tiene. Y me quedé con esta. Dile gracias, este es tío. Gracias, tío. Por ¿cómo se llama tu tío? Mi tío. Armando, bueno, le dicen Pini. Armando, mi tío Armando. ¿Aquí en Durango? Sí, vive aquí en Durango. Ahí. Una ladrillera aquí en la. Donde, en la industria ladrillera. Ajá. Ahí. Tú dijiste que tú no usas bolso, ¿verdad? ¿O no te gusta el bolso o por qué no tienes casi, bolso? No, casi no me gusta. Ni los aretes. ¿Ni los aretes? No. Casi me llaman. Pero sí me gusta. ¿Pero te gusta vestirte de mujer? También. Entonces, ¿cuando te vistes de mujer? No, pero a veces sí se pone una cartera que tiene ahí como bolso. Pero ver, cuando me viste. A ver, tráigala. ¿Cuál es? Saca la tuya, ¿dónde está la tuya? ¿También quién te la trae? Sí. Compartan, dedito arriba. ¿Cómo eres todo? Bien, pues no le digo que vengo del... Puse un poquito mal. Yo siempre traigo mi bolsa. Órale, ¿qué tanto traes ahí? Pues, muchas cosas. Mira. Te la digo con mi mamá. Ay, no espante, no. Es esta y... Se la llevo. Tenía un lazo, pero se rompió. Es como... ¿Tiene un lazo? Sí. No, no es lazo, sí, era para colgárselo. Por eso era de este cita. Tipo. ¿Era se te rompió? Sí, era una cadena. ¿Aquí? Sí. Ya valió. Valió estrella, dice Tacha. Sí, ¿y ya te la ponías colgada? No, sí. Esa la agarras. ¿Tú no. se la arrancaste o solo se le cayó? No, solo se le cayó. Así y la agarró así como para cuando me visto así elegante, como sí. cuando me sí, una pongo boda. Un vestido así. Como si fuera de las de estrellas. Sí, más bien a Brian lo que le falta es dinero, porque sí trae buenas ideas, ¿eh? Sí. Como la bolsita y eso, pero pues la bolsita da ¿no mucho material. Sí. ¿Eh? No, no trae no. nada. Está solita. Sola. Está yo traigo un moco. No, está toda pesada. Mira que te preste los billetes. Sí, esta sí mira. Trae. Mira, fíjate. Acá traigo pues sí. Acá traigo una cartera. Mira, trae para. Porque es la secretaria. ¿Y el dinero? También. Mira, ahí está pesado. Mira, sácale los billetitos. Hay varios, mira. Tenía un chorro, pero se me perdió. ¿Y el más pesado cuál es?
¿El que vale más? ¡Ay, juez! Mil pesos. Y aquí te trae uno de esos yo aquí en mi cartera, pero real. Regalo. Cosas. No, ya quisiera traer una cartera mejor. Sí, porque este... Ya, imagínate, pero, sí, que traiga 1,000 pesos en la guía adentro. Pues mejor una cartera buena. Oh, sí, sí, mejor compraría. Se le está ganando hasta este. Son iguales. Ya se andas haciendo. Se va a desmorar. Los perritos son iguales. O sea, bueno. ¿Así se pone la bolsa y así como la llegan? ¿Sí es así? Yo sí, pero la puesto. Sí, estas son así. Eva, hija, porque sí, son de mano corta. Y cuando él está largo, pues. Ah, unos así se las pone. No, pero no, no me gusta así. O también así va, hija. Sí, pero yo no también me gusta. ¿Tú cómo te pusieras la bolsa? A ver, sí, Brian. ¿Esta? Me la no, la de Kent. No, esa pues sí parece licenciado con esa. Así. A ver. Así me anduviera. ¿Así? O así. Es que así casi no me gustan porque. No, sí, ya sé. Se siente señor, más señora. Ah, sí. Ya sé, muchachos. Ah, sí, es cierto. Por eso sí, no quiere. A ver, ¿por qué no la quieres así? Es que, ¿así sí, usa quién? Así, ah, y así la metita, así está mi mujer. Y luego batallas y para estar acá así. Y no, así está más mejor. Y así como están jovencitos. O así en la mano es más porque se lo roben. No, es que también se lo roban, ¿no? No, todavía lo veo, bueno, mi voto. Lo veo mejor así como se lo pone en la mano. ¿Puedo ponerlo en la mano, mira? Digo que está mejor así, ¿no? ¿O qué opina usted? Diga la neta. ¿O como él dice? No, así se ve más bien. Como más sexy, ¿no? Más de así, hecho, más mujer. Ahora sí, cuando sí, fuimos a un lado. ¿Ya ves? ¿Aprende algo? Fuimos a un lado y me la llevé. ¿La llevaste? Sí. Ah, yo bien. Está bien. Y luego agarra los billetitos de ese y se echa aire. Entre los pobres, ¿usted cree? ¿El rico siempre? Humillando al pobre. Ahí estaba haciendo panchita así. ¿Y tus guarache no los pegaste? No, es que es como que se me hinchó mi pie. Ah, otro y otro. Sí, esos también son. Eso me lo regalaron a mi madre. Saludos para la madrina, pues. Le mando un saludo a mi madrina, como siempre me manda ropa. Y me que se mucho, llama, bien su nombre, para que ella sepa. Ay, ¿cómo se llama? ¿Tereca? Tere Medina. La quiero mucho. Mire, ya se le cayó. La tuya. No, es día se me está haciendo solo. No, esa bolsita. Entonces es tu bolsita preferida. Sí. ¿Y esa dónde la compraste o cómo? No, era... se la compró mi mamá, un señor que iba pasando ahí de esos de los cholillos. Y la robaron la bolsa. Yo creo que. ¿Y luego cuántas cosas? Me la dio, estaba en esos entonces, ¿cuánto? 100 pesos, pero estaba buena. Y era de cuenta que estaba bonita, así su cadena de este mismo. Pero casi perra, no. Y no me la compré, yo acuérdate que estaba mala y mi mamá me la compró. ¿Entonces era de usted esta bolsa? Sí, era. Sí. Y ya me la quedé yo. ¿Cuánto tiempo no tiene? Se la di en la GAF. ¿Cuánto tiempo tiene? Tiene ya como unos 4 años. ¿4 años? ¿Y te dañaste el rollo de ella? Sí, no, pues los niños para que ya ahí las... la tenía yo. Ya la tenía arrumbada mi mamá, dije yo la agarro. Sí, así estoy y ya yo. Y cuando me tomo fotos así o así. ¿Era cómo tomas fotos? No... Mira, ¿cómo se toma fotos? Así es. La agarro como licenciada, cuando... la... No. Mira, Kendra, enséñale a Kendra, porque Kendra como que te anda queriendo mira, aprender. Mira, hay una de las mías largas. A ver, Kendra. ¿Cómo se te ve? Así, mira, cuelga larga. Así. Pero para que no se vea esto, es así, mío. Dejen trago una a ver cómo se larga te ve larga. Soporte. Me faltó decir eso, ¿va? Entonces, hola, mi amorcito de bebé, manita guapa. Así me gusta más. Tengo, se ve más. Tengo más, pero no le cae ¿qué, nada, mi amor? Ah, ¿tienes otra bolsa? Qué tiquito. Pero bueno, no son tuyas, son de tu mamá. No, no, esa sí me la mandó mi madrina. ¿Te la mandó tu madrina? No, esa es de mi mamá, pero tengo otra. Sí, esta también es mi preferida porque cuando voy así, me llevo esta y tengo un cuadrecito. Tampoco cuando salimos yo me la y te voy a decir una cosa, esta como que pasa desapercibido, como que parece idioma también, ¿verdad? Sí, está muy bien. Aunque esta ya está de todas maneras claro, el mundo... Raro, porque ya los hombres usan bolsita acá también. Así también es, me la presto así, así sí parezco licenciada. Sí, sí, esa me gusta también para porque así parezco. Oye, Brian, aquí los hombres ya usan una bolsita chiquita, ¿no? Sí, una de hasta aquí llega, ¿no? Como la veneno, ¿no? La que se usa. No, esa no. Lo bueno de ti que lo puedes usar y ya la gente no se va a mirar. No, porque va a decir, no, pues tus hombres de la bolsita. Tan bonita, va. Ya me la voy a llevar, ya tengo una.
Es la que no, le gusta a Brian cuando salimos. En cama, no van a pensar cuando que salimos, ahí echamos que el celular o el papel, así, bueno. El labial. Y está viejita también, de lo que yo estoy viendo en la foto. ¿Desde cuándo? Tiene cuando. Esa tiene como unos 8 años. ¿Desde ¿Y es tu preferida? ¿Y te la pones? Sí, cuando salimos. Cuando, es mía, cuando salimos, Brian se la lleva siempre. Uh-huh. Ama, yo me la llevo, ándale pues. Sí, ya me la llevo así. Y le dices soporten. Sí, soporten. A ver, ¿cómo? Soporten. A ver. Soporten. Con la peluca ya cambia el pelo, ¿eh? Con la peluca. Si alguien, atención a la gente que nos sigue, si alguien tiene unas pelucas ahí, porque hay gente, o señoras, o chavas, que ya no usan las pelucas, porque tienen, gracias a Dios, para comprarse otras. Entonces, tráigaselas aquí a Brian. Diga la dirección, oiga. Ahí va la dirección para que hagan el favor completo, ¿eh? Calle. Fraccionamiento San Juan, calle. Ay, no. Me pregunta. Tenemos 2 años y. Yo me sé de cuál es la que todavía donde vivían los viñedos. Sí, ahí está el 118, mire. Van a dar la calle. Ahí está el 118, Razaire. Es blanca. Es fraccionamiento San Juan. A ver. Fraccionamiento San Juan, calle San Antonio, 118. Fraccionamiento San Juan, calle San Antonio, 118. Mire, le voy a pasar aquí alrededor, raza, para que vean, mire, le paso aquí alrededor para que ustedes cuando vengan digan, ah, ya, con eso doy de volada. Pónganle el GPS, fraccionamiento San Juan, calle San Antonio, 108. Calle San Antonio, 108, calle San Antonio, 118, perdón. Calle San Antonio, 118, mire. Calle San Antonio, 118. Fraccionamiento San Juan. Con eso. Para que le traigan una peluquita o dos que tengan por ahí. Y me dejan su nombre. Le dejan aquí, que les dejen el nombre escrito en un papelito. ¿Qué familia son? O tu nombre. Me encantaría poder saludar y agradecerte que le traigas una peluca o dos, las que tengas por ahí. Recuerda, calle San Antonio, 118, fraccionamiento San Juan. Allá va una señora como que la conozco. Se me hace que es las señoras que andan buscando a ver quién les ofrece dinero. Hombres solteros o casados. Aquí. Se me hace de esas señoras que andan viendo a ver quién la levanta. Aquí me acuerdo que tenía también otra, tenía otras así, y luego nos íbamos con otra. ¿Otras qué? Aquí tenía una olona. Igual. Sí, y luego nos le agarramos la bolsa a mi tía y luego nos íbamos aquí a de cuenta que íbamos así nosotros. ¿Verdad? Sí, a ver cómo caminaban. Dígame cómo caminaban para yo saber cómo caminaban, ¿sale? Yo los dos. Cuenta que no vienen carros. Aprovecha. Nos caminábamos así, haga de cuenta que hay un bordito así donde detiene el carro. El carro, ay, ahora que los otros carros. Un bordito así. Y los íbamos los otros que según una dan la vuelta a la manzana. Y ahí los íbamos los otros así. Se iban a dar vuelta a la manzana, fíjate nada más. Y luego nosotros la manzana y le damos la vuelta. Y jugamos con otra prima que era su hermana y teníamos bebés y así. Va, está bien, pero ya casi. Entonces ya tienes eso. Esa no la había visto, fíjate, ¿eh? Mira, y es de oro, mire. Ay, pues ya de distinto. Y es cobre, vea. Oiga, ¿qué es eso? Como cobre, vea. Sí. Pues siempre cuando la vaya a tirar, no la tire. Ven, dale, saquen el cobre, porque esa me la... Ah, la Adriana, antes, por eso que me la dio, me la vendió, que la compró una cuñada. Uh-huh. Bueno, que ya es mi cuñada. ¿Ya es tu ex cuñada? Sí. Valió un charrón. Valió estrella. Ya se quedó platicando. Mira esa. Ya anda buscando marido. Mira, ya anda buscando allá, ¿no? ¿Qué anda? Y con un hombre y un hombre. Ya se agarró. Ese es el abuelito de un amigo de mí.